Hellcat. Bienvenidos a Canal Maneco. En esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es el manga de Death Note, como ya lo están viendo en pantalla, y su versión Black Edition. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que es la edición Black Edition, si me permites, por acá, y lo vamos a acercar. Creo que por ahí ya se ve algo. El título está ¿cómo se llama? ¿Plateado o algo así? Sí, con un pequeño relieve. La calidad es increíble, de editorial Norma esta versión, ¿está? Con la manzanita también, todo negro a full, y acá vamos viendo lo que son las páginas. Bueno, para aquellos que no saben, este manga empezó a publicarse en octubre del 2006, es una creación de, ¿cómo se llama el autor? Tsukumi Oba, el que escribió la historia, y Takeshi Obata, que es el que dibuja. Está basado en... estuvo primero un capítulo piloto que se publicó en la Shonen Jump y después empezó a serializar, alcanzando 12 volúmenes en su edición normal. Ahora en el 2010 se publicó esta edición Black Edition a través de distintas editoriales. Creo que una es Norman y la otra es Planet, parece, ¿no? Claro, y estos son... ¿cuántos son? ¿Dos? ¿Cuatro? Son seis volúmenes en total. Recopilatorio, o sea, por así decirlo, dos versiones antiguas lo metieron en uno. No, en realidad son bastante pesados, la calidad está realmente muy bien hecha. Y es muy fiel a... o sea, la serie de anime fue bastante fiel al manga. El hecho, no sé si algunos conocen la historia, pero... yo creo que a esta altura quien no la conoce, sí, pero bueno, igual se hace un pequeño resumen. Es una... este estudiante, Eli, que encuentra la libreta de la muerte, y ahí tenemos al Shinigami. Uno de los dioses de la muerte. Sí, porque son muchos dioses y muchos dioses muy aburridos. Sí, y por estar aburrido lanza esta libreta al mundo humano y él comienza a escribir los nombres de las personas que mueren al principio, si no le pone el motivo, de ataque al corazón. Y después se da cuenta del poder que tiene para matar a la gente. Bueno, de hecho, Light también creo que era un alumno ejemplar. No era como el promedio. Era de la élite. Claro, inteligente. Lo extraño de Light es que no se volvió loco al principio y eso le llamaba la atención a Ryu. Ryu así llamaba el Shinigami. Que no se asustó ni cosas así, sino que él dijo, ok, tengo este poder, así que voy a empezar a usarlo. Y empezó a matar a quienes él consideraba que no valía la pena. Como delincuentes, gente que solamente hacía mal a la sociedad. Claro, y de hecho acá como lo vemos en los primeros capítulos, la cara y la apariencia de Light era prácticamente inocente, los ojos así grandes, expresivos. Pero lo que no contaba Light es que se le iba a aparecer un némesis, que es L, que es la contraparte, no sé si por acá lo vemos, voy a mostrar aquí un pequeño... una pequeña figurita que tenemos de L. Que es su contraparte, que él realmente fue un personaje, a mí me pareció genial. Bueno, de hecho también viendo acá lo que son los diseños para... no sé si es que hay alguno que a lo mejor solamente vio la serie o solamente vio el manga. Uh-huh. En este caso, como se puede apreciar, los diseños son bien fieles en cuanto al anime, al manga. Respetaron bastante la historia original, no recuerdo que hayan hecho un capítulo relleno. No, ahí no te podría responder. De hecho, para mí en particular, yo cuando empecé a conocer esta serie fue con el live action. Sí, con las películas. Con las películas. Las primeras que vi fueron las dos primeras películas, que realmente son increíbles, llaman mucho la atención, pero cambian ciertas cosas que van con el manga. La tercera no la voy a contar porque para mí esa película no existe. Fue muy mala. ¿Vas a mostrar otro ahí? Sí, vamos a mostrar el volumen 3. Acá. Bueno, en cada volumen aparecen distintos personajes. Acá vemos a Light, que tiene su dedo en la boca. Ah, a Light le encantan las cosas. O sea, él. Cosas dulces le encantan, sí. Comer cosas dulces. Es verdad eso de que comiendo cosas dulces uno tiende a tener más concentración. Ah, mira, acá se puede notar que tienen algunas ilustraciones a color.
y páginas que se publicaron originalmente en la revista a color. Si se fijan ya acá, en la cara de Light, ya la expresión, los ojos ya no es la inocencia que tenía en un comienzo. Bueno, eso igual es normal, si cuando uno va creciendo van perdiendo esa característica. Sí, pero él creció de otra manera también. ¿Qué más podemos hablar sobre Death Note? Tuvo su dorama, aparte de las películas hubo una serie de doramas de Sí, también. No contemos con la serie Netflix porque no tiene nada que ver Peras con Manzana en este caso. Claro, lamentablemente la versión de Netflix tomaron la idea, ¿no? Eso, pensemos que cambiaron. Es un universo alternativo. Claro, un universo paralelo. Sí. Y obviamente, para aquellos que les gusta la serie, no, en nuestro caso tenemos el artbook. Se llama Black and North. Que no sé en qué idioma está eso. Francis. Vamos a abrirlo, que es una cosa gigante. Aquí no logramos apreciar, no se aprecia muy bien, pero en realidad es muy grande el artbook. Muy grande. Bueno, esto es uno de los más grandes que tenemos. Y tiene sus posters para cambiar. Claro, también viene con otras series del autor. Uh-huh. Estas son como impresiones que vienen aparte. Y trae otras ilustraciones de otros trabajos de Obata. Partamos por el otro lado, tal vez. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Ay. Del final al principio. Sí. Aquí pueden ver cómo están los dibujos, detalles, comentarios, diseños, trabajos. A mí me encanta eso, cómo se hizo. Es que los bocetos, a veces que yo estoy aquí, por ejemplo, a ver, ahí sí. Los bocetos, las líneas, yo encuentro que esto es arte. Esto se aprecia mucho mejor a cuando está en color, pero obviamente es una apreciación personal. De hecho, acá tenemos la primera parte que es boceto. Luego el entintado. Después acá está el entintado. Uh-huh. Y el que vimos anteriormente, que era ya la versión. No, esta es la tercera fase. La versión ya con un poco de color. Y ahí ya. Y esta es la versión pintada completa. Uh-huh. Me sigue gustando el boceto con alta línea ahí. La idea principal. Bueno, ahí tiene también Hikaru no Go, sí. Que publicitan otro anime del autor. O sea, son historias del. Claro, son historias más que bueno, para rellenar, por así decirlo, el artbook, porque realmente vale harto la pena este. De hecho, ahí lo hacemos a la otra parte. Ahí está, al fin. Ahí está. No, todavía sigue. Tiene muchísimos diseños de distintos animes ahí. Manga. Ahí ya está lo que. Mira acá, en el caso de Misa, se nota el lolicón. Ahí está. La Ryu. ¿Cómo se llama el otro Shinigami, el que tiene ahí? Rem. Sí. El que le pusieron voz de mujer. Sí, extrañamente, no sé por qué. Es que, bueno. En realidad creo que son asexuados, no tienen sexo definido. Mira, y son acá dioses, tiene este papel mantequilla. La justicia o la malicia. Exactamente, ahí vamos a verlo. Ahí se ve. Se te fueron todas las hojas ahí. Sí, es que pesa. Si estamos entre los dos y tomando. Miren el tamaño de mi mano en comparación al libro. No cabe en la biblioteca estos libros. Es como las enciclopedias, los atlas. Sí, eso, antiguo. Pero esto es más que nada para que se hagan una idea del contenido mismo del artbook. Ah, mira, y este tiene el típico poster que se desdobla y crea. Vamos a ver si es que lo podemos mostrar porque es gigante. Y no lo queremos romper. ¡Wow! A ver, colócalo de la otra manera. No, bájalo más. Ajá. Eso, más atrás. Atrás. Esperamos que ahí se vea algo. Es demasiado. Más de un metro de. De puro papel. De puro papel post. Vamos, que ahí se puede. Ahí cerró y vamos por el otro lado. Y ahí está. Los Shinigami. Entonces, como a grandes rasgos, más o menos lo que trae el artbook, de artbook gigante. Con su color black.
material, como se decía, ha salido bastante. Está lo que es el manga, hay serie, está el live action, el dorama. Hay videojuegos. Hay videojuegos también. Y como les decíamos, esta versión, la Black Edition, está muy bien hecha. Para, bueno, más que nada para los coleccionistas, si es que no tienen la original. Si no, en realidad no se justificaría tener otra versión. Este manga tuvo un anime que constó del año 2006, en octubre, hasta junio del 2007. Y en Estados Unidos ganó un premio, como el Best Anime Awards, una cosa así. Es que en realidad la historia, la trama, como la llevan, te engancha. Siempre quieren saber qué es lo que va a pasar más allá, cómo van a actuar, cómo lo van a pillar. Porque es como eso, más que nada, ¿cómo va? Es como el juego del gato y el ratón, o sea, así. ¿En qué momento él va a poder descubrir a Lai, o cómo Lai se zafa de ser descubierto? Sí, no, realmente supieron llevar la historia. Sí, saben llevar. Es una de esas series que uno consume y sigue y sigue. El manga lo lees y quieres seguir viendo más. Debe ser por eso que también hubo una adaptación americana, quizás. Sí, pero como todo lo que hace Netflix o toca Netflix. Aquí encontré, acá dice que los videojuegos por la compañía Konami lo hicieron para Nintendo DS. Debió ser tipo un rol o algo así, porque no me imagino un tipo de pelea. No, una vez vi un juego de DS que era de Death Note. Uh-huh. Ahora Konami se dedica a hacer panchinkos nomás. Oh. Ah, también tiene novela. Sí, eso no lo sabía. Es para continuar alguna. Bueno, la novela se llama Another Note, como la otra libreta. El caso del asesino en serie Bebé de Los Ángeles. Esto es una precuela del manga con Melo narrando la historia. Melo. Mira. En realidad Melo nunca me cayó bien ese personaje. ¿No? ¿Te gustaba más Neon? No, L. Ah, ya. O sea, L era si el hay único. Uno, era L. ¿Y si L no? Era su némesis. Los demás era como, ya, ok. Él nomás. De hecho, ahí, este es Nia. Sí, este es Nia. Que finalmente. Dejémoslo, no vamos a dar spoiler. Por si hay alguno que no lo haya visto, lo dudo, pero por si estás que no lo haya visto, no vamos a decir nada más. Bueno, si quieren comenzar, pueden comenzar con el manga. No hay problema. Nosotros comenzamos con la película. Y cero problema, o sea, puedes tomar cualquier tipo de versión y lo vas a entender. Sí, y de hecho, si eres alguno de los que realmente jamás ha visto Death Note en su vida, por favor, en serio, velo, no te vas a arrepentir. No es aburrida, tiene incluso hasta la música. No, entonces, realmente está muy bien hecho, así que si quieres leer el manga, dale, adelante. Instruyese. Leerá bien. Bueno, esperamos que le haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.